Buenas tardes a todos y a todas. Si partimos de la base que cuando se desencadena la crisis es una crisis básicamente de los abusos del sector financiero y que a partir de ahí la solución y las alternativas que se proponen son no la regulación del sector que ha desencadenado la crisis, sino la apertura de toda una política de recortes, de austeridad, etcétera, etcétera, lo primero y lo esencial que deberíamos de plantearnos, donde tiene además con influencia europea, es la recuperación del empleo y la redistribución de la riqueza. Para ello dos cuestiones, el cambio del modelo productivo, claramente, es decir, un modelo en el que el cambio del modelo energético y el cambio y la economía verde basada en la posibilidad de creación de empleo en sectores estratégicos que son los únicos que hoy en Europa están creando empleo con un plan de garantía de empleo juvenil sería un primer elemento, pero eso no sería posible sin efectivamente tenemos un plan razonable, pues no es posible si no partimos de la base de la lucha contra la corrupción y contra el fraude. Europa es un enorme y un inmenso parte de una gran corrupción y de fraude fiscal. A la eliminación de los paraísos fiscales, la lucha contra la corrupción serían elementos determinantes y el cambio radical. Desde ECO proponemos el fin de la política de la austeridad. No debemos, no pagamos. Una auditoría ciudadana de la deuda, no solo para eliminar la deuda injusta, sino para que los responsables que nos han traído hasta aquí y nos han arruinado paguen su responsabilidad con los desequilibrios del sector financiero que nos ha empobrecido a todos. Y finalmente, para un elemento que para nosotros es también fundamental en este periodo es instaurar la renta básica ciudadana. Es un elemento, claro, la renta básica de ciudadana no siempre es bien entendida, pero es un elemento de cambio fiscal estructural de fondo que permite además que nadie viva en situaciones límite o en situaciones de pobreza, que paguen más los que más tienen y que por tanto suponga una revolución fiscal que cambie la redistribución hoy de la riqueza o la eliminación de la exclusión y de la pobreza. En definitiva, un cambio del modelo económico, una auditoría ciudadana de la deuda para exigir responsabilidades, la lucha contra el fraude y la corrupción, la renta básica ciudadana permitiría los ingresos suficientes y la justicia suficiente para avanzar en un plan que convertiría de nuevo en Europa en un espacio de derechos laborales, sociales, ecológicos, digitales, etcétera, etcétera, que es lo que yo creo que hay que luchar y a lo que hay que aspirar. Muchas gracias. Clavada.